Luego de intentar asaltar a mano armada en una tienda de autoservicio en la colonia Urbi Villas del Cedro, dos hombres fueron detenidos por un agente encubierto de la policía municipal. Según la autoridad, Raúl Moncada Cervantes, de 21 años, y Luis Armando Padilla Rodríguez, de 32, ingresaron a la tienda ubicada en las calles Caracorum y Talamasca Mandari, amagando al personal con una pistola de postas y exigieron botellas de licor y dinero en efectivo. Sin embargo, un agente encubierto que se encontraba dentro de la tienda, al ser amenazado por los delincuentes, los enfrentó a balazos. Moncada recibió un balazo en el brazo izquierdo y Padilla resultó lesionado en el costado derecho del abdomen. La policía aseguró un cuchillo, una pistola tipo escuadra, varias botellas de licor y una cantidad aproximada de 850 pesos en efectivo. Los detenidos fueron trasladados a recibir atención médica para después presentarlos ante el Ministerio Público. Diario TV informa.